un Robert, el tema aquest de bachata 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 és un tema que estan fent una artista i un artista que normalment no s'endinsaven en aquest estil de la bachata. Sí. És Cetangana amb qui més? Sí. Amb la Nati Peluso, que he escoltat que la Nati Peluso surt despullada, crec, en un moment amb el cap de Cetangana, a la mà, jo no l'he vist, eh? Sí. Hoy mucho pecado por ahí suelto y tú lo pones. Mucho pecado. Els que vulgueu escoltar, clar, aquí estan ja. Ja tenim aquí els nostres tertulians del divendres, que estan justament, suposo que a l'Instagram, no? Esteu fent un Instagram live. Sí! La Encarna Sánchez. Veritat, estàs? Hola. Encarna de noche. Si voleu, escolteu, que si voleu escoltar el que passa per sota, perquè si no, no podreu escoltar, fan ràdio Instagram. Hola, que estàs més a prop, que estàs més a propet. L'Enric Escudé, de la botiga de moda Enric Escudé, l'Andrea Gutiérrez, de la botiga Sexto Sentido, i la Encarna Sánchez, que aquí estem aquí amb els mòbils ahir, allà fent el directe. La nueva generació. Molt bé per a ti, Toni. Perfecto. El 99.7, Radio Rubí.fm. Ah, ja està, perfecte. RadioRubí.fm, si voleu escoltar, per exemple, aquesta batxata que ens ha posat el Robert Fernández, amb Cetangana i la Nancy Peluso. Peluso! Nancy. Baila, baila conmigo. Oh, 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 cámara. Yeah. Oh, hombre. Hace un calor que te torras. Me pongo a bailar contigo. Ah, espera, sí, que la veo con tu bachata, que me ha apuntado a clases de salsa. Ay, fas nocturnas también, ¿no? Eres un deportista, tú. Sí, no, ya se me nota aquí. Me has visto antes poniéndome el refajo, metiéndomelo para adentro, ¿eh? Que me sale la chicha por los lados. ¿Qué te anava a dir? Hi ha un telèfon, si voleu trucar, avui estem en un altre estudi, per tant, els telèfons canvien. Estem en el telèfon, la línia del 93-588-1154, si voleu entrar en aquesta conversa, en aquesta tertúlia, 93-588-1154, que comencem la tertúlia de Gente con Alma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Vamos que nos vamos! Jo no sé si, clar, aquesta setmana aquí va haver la caiguda d'Instagram, de WhatsApp, de Facebook, jo ho dic perquè tu ets instagramera, que jo vaig veient els teus vídeos, que si no curra, o sigui, us heu de posar en el compte de l'Encarna, quina és? L'Ani? Lana.niforever. Lana.niforever. Sí. Que es fa uns vídeos currals. Que, escolta, que amb la caiguda de Facebook, de WhatsApp i d'Instagram, vosaltres què? Pues nada, me puse yo a hacer bizcocho, comida para mañana, comida para durante una semana. Como si tuvieran confinamiento. Sí, igual, exactamente igual, Toni. Quizá por eso esta semana no has hecho el vídeo de la promo de que veníamos a este programa. Pues puede ser, ¿eh? Lo tenía congelado todo, he ido sacando. Me di cuenta que se cayó la red porque vi que estabas en directo. Digo, ¡ay, me encanta! Me leí y estaba y me parada, quedé ahí congelada. Y la Elena también, la Elena, tío, sí. También. Yo, ¿qué ha pasado? Y es la clienta, me voy a Orange, ¿eh? Porque no me va la red, no, pues yo lo pago todo, ¿eh? Digo, vamos a meter en el Google y pongo incidencia WhatsApp. Y en 20 minutos salía la incidencia que había pasado a nivel, pues, Estados Unidos, Grecia, España, había varios países, ¿eh? Digo, ay, qué bien esta tarde de lunes, tranquilidad. Y sí, luego pensé no, que... teníais un poco de ansiedad de decir, oye, mira los mensajes. Es que yo trabajo con el WhatsApp con clientes de toda España. Entonces el martes fue...
538 WhatsApp, buen día. O por la noche, a la medianoche, que empiezan a llegar. Pero I don't understand, porque fueron 7 horas y yo no me enteré. Me enteré al día siguiente cuando los... ¿Qué calidad de vida tienes, Enrique? Me encanta. No, porque soy muy trabajador y estaba trabajando durante esas horas. Y, ¿pero qué horas fueron? Porque fueron 7 horas. Fueron por la tarde, veis, sí. Yo creo que hasta por la noche. Yo me desperté a medianoche, como siempre. Empezó. Oh, my God. A las 5 cayó. Ah, claro, a las 5, a la hora que abro las tiendas. A la una, que hay mucha plancha, rollo. ¿Y qué estabas haciendo? Madre mía. Abriendo las tiendas. Pero cinco, durante seis, todo ese tiempo que no te 4 horas, ya, 4 horas no cuentan. Y después, 4, 5, 6, 7, 3 horas más. Y esas 3 horas ya, pues, haces la cena, tiki tiki, miau, miau. Toco, toco. ¿Y tú cómo te sentiste esa tarde? ¿Qué sensación tuviste, Tone? Yo... Igual, no, nada, porque te escribo yo un WhatsApp a la noche y me contesta a las 6 de la tarde. Igual. Ya sabes que con el tema de los WhatsApp y todo eso, a mí me es muy difícil. Ahora no, esta semana hemos estado como bastante más tranquilitos sí. En el grupo. Es verdad, pero, que no se está pasando. Porque mucho culo en el micro, se han acostumbrado a la caída del WhatsApp. ¿Qué nos está pasando? Que nos estamos haciendo mayores. No, mayor es la ropa. Mayor, de Enrique Escudero. No, que nos hemos acostumbrado a esto del apagón digital. Pues yo creo... Ah, bueno, qué anécdota dijeron en El Hormiguero, que dicen... me hace mucha gracia porque hoy en el Twitter he leído... ¿Qué bien se está sin internet y redes sociales? Le contestan... ¿Y qué haces en Twitter comentándolo? Ah, por fin desconecto de redes sociales. Y estaba diciendo de Twitter. Blackout, ¿no? Se llamaba. Dijeron ayer. Quiero a todo esto del apagón. O no, esto es un disco de la Britney Spears. Ay, no sé, ahora me he confundido. No, pero ha habido movidita, ¿eh? Vaya. Escolteu, que parlàveu de fer-se majors. Una de les coses que volíeu parlar, que van sortir de temes allà en el WhatsApp després del martes, després de l'apagada, i lo del tema de infància i joventut d'abans i ara. Volem parlar d'això, però per què? Sí, porque pensaba. No es lo mismo. O sea, lo pipa, ¿por qué? No lo pipo. Porque con 15 años de antes no son los 15 de ahora. No están disfrutando igual. No me gusta. No me gusta. Llámame loca. ¡Loca! Pero no me gusta. ¿Pero por qué? Porque antes se disfrutaba y ahora solo se posturea. Sí, es verdad. Con 40, pues ya lo has hecho todo. Ya callejeábamos, es diferente. Has hecho la ruta al bacalao, has ido al fórum, has hecho... Pero vosotras también estáis postureando también. Pero ahora, con 40 años, 40 años tenemos ya la licencia de veterana. Pero yo he hecho cabañas en un árbol. Nos hemos ido al parque con mi pipa. A picar los timbres y irnos corriendo. Sí. Ya tenemos un pase de oro. Sí, es verdad. ¿Pero qué quieres decir? A ver, ¿estás aquí o estás allá? Tú de pequeño, bueno, es que tú, claro, tú eres una excepción. Porque fue el niño de la nocilla, y nocilla, un taquete, un... ¡Qué merendilla! ¡Qué merendilla! Yo disfruté, más que el tonto. Yo tenía cabaña en San Mús, en Camil y en Castellino, depende de la estación del año, con los amiguitos. Ha cambiado mucho. Sí. San Mús, todos estos entornos de cuando... Tú eras pequeña. No hay niños. A lo que es ahora. ¿Sabes por qué? Porque hay más circulación de coches. Antes casi no se circulaba. O había una calle principal y las nuestras, que eran las adyacentes, no había ningún problema. Entonces sí que podíamos estar con el bocadillo, la bola de, pues eso, la pelota. Bajábamos 12 colegas siempre en bici, que por cierto, ya venía un amigo mío de la infancia a desayunar conmigo, al Nebraska a tomar una Coca-Cola desde Castellnou, donde la gasolinera en bici Nebraska. Todo. Yo me acuerdo del Nebraska. Sí. Ay, y los billares. Pero es que ahora es que van con monopatines de esos que es que te pillan y van con una mala... Oye, ¿qué pasa con el patín? Yo llevo patín. Pero vas a esa velocidad. Pero vas a esa velocidad. Tienes que ir andando. Yo no. Hombre, es que... Yo voy con mi casco, tengo mi seguro de patín. Vale, claro. Pero es que hay algunos que van a una velocidad y que dices, ¿cuándo empezarán a poner las multas para que la gente empiece a ser responsable? Porque parece ser que si no castigas, la gente no pone cabeza en las cosas. En la curva de mi tienda, en la Creu, bajaba un chaval con el patinete de motor muy rápido y subía un niño en bici. Y rozó el volante y el chaval se paró enseguida y la chica... o sea, ¿veis? Normal que en una curva así en visibilidad bajéis así de rápido. Claro. Peligroso. Y claro, sí, nosotros sí. Íbamos como íbamos, pues con el que dabas con el pie en el suelo y te cansabas a la hora y media. Y yo también soy testigo, ¿eh?, de que a veces va muy rápido, que a veces vengo yo por los ferrocarriles, que es de a las 7 menos cuarto de la mañana, y la gente que se va hacia el ferrocarril, que yo cojo del ferrocarril, del FGC, para la radio, pues
la gente va con el patinete, debe ser porque llega tarde también. Yo me he sentido como la final de Iron Man 3, ¿eh? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Me he sentido así. Mi perra se vuelve histérica. Cuando... Es muy divertido porque tengo un chihuahua y cada vez que veo un monopatín... Bueno, tu perra, yo creo que todo el mundo, yo, ¿eh? Sí, no, mi perro no. Y es muy gracioso ver a un perrito así pequeñito que hace de policía. Y yo cada vez que... una peli de Marvel, ¿eh? La final. Madre del amor hermoso. Hola. Al 93-588-1154, 93-588-1154, si voleu participar en aquesta tertúlia, si voleu entrar d'alguna forma en aquesta xerrada, en aquesta conversa, que el que fa és que arribarem fins al punt del migdia. ¿Cuánto 8, no? Venga, mira. Robert, ¿quién deies de discoteca, ahora? Robert. Sí, se te ve súper bien. Sí, sí. No, que deia el Robert, que en el guión, en lo que tengo aquí apuntado, en la hojita, decía, claro, que tengo obertura de discotecas en Vall i Mascarell. Ay, sí, Cataluña, sí. ¿Eh? Sí, mira, ya tenemos la obertura de... Yo no sé si heu anat, pero ahí van a ir. Mi sobrina, que tiene 16 años, va hoy al Munt de Sant Cugat. Pero se ve que va, bueno, concertado, con cita y todo, ¿eh? Con su papel. Casi 2.000 personas se espera este fin de semana en esa discoteca. ¿Y con cita previa también en la discoteca? Con cita, con un papel que te tienes que sí, vale, sacar la entrada con... Amparo González, pista 3. Voy a lista. Y el certificado del COVID también. Espera, que me dice Ruber que tenemos llamada. A ver. Hola, buenos días, buen día. ¡Ay, la Lili! ¡A la Lili! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Lili! ¡Hola, mamá! Ah, es... Perdona. Es la Lili de Rubí es... Que ha dicho hola, mamá. ¿Es tu madre? Es la mía Mara. ¿Es tu madre? Hostia. Quilas. Claro. Valen un montón las madres, por favor. Sí. Acabas de inaugurar las llamadas de gente con alma. Dime, Lili. Déjame un momento, Lili. La gente que está en Instagram, que aquí hay dos Instagrams, tres Instagrams funcionando, que quieran escuchar tu llamada, porque ahora estarán escuchando en blanco, radiorubí.fm, así los seguidores de Lancarni, los seguidores de Enric podrán escuchar lo que estás diciendo, radiorubí.fm, y allá lo pueden escuchar en directo. Vale, dinos, Lili. Sí. Qué bonito, querida amiga. Claro, tú eres la madre. Claro, tú eres la madre. Santa madre, qué bendita. La santa madre de la Andrea, y estás hablando de travesuras, pues de travesuras de la Andrea seguro que alguna nos puedes explicar. Cuidado. Ah, claro. Pero es que de corazón es muy buena. Yo era muy buena de pequeña y de... Y de grande también. Es la sensación que tengo. Yo estaba muy buena. Ojalá. Pero no hablemos de mi mamá. Sí, déjala. Anécdota, anécdota. Lili, tengo que decir que es un nombre que a mí me gusta mucho especialmente. Se llama Joaquina, pero hay 215 en su familia y era la Lili ella. Pues la Lili, pues Lili. Pues ya. Venga, corta, pasa palabra. La fusilaron en la guerra. Ay, mira la Rocío. No me extraña que diga con Joaquina, no, voy a Lili. Rápido. Venga, rápido, porque me dicen que hay gente que va llamada. Mamá, venga, corre. Ay. Uy. Es un traje. Le saqué todo el brillo. Pero su padre lo llevó. Era un traje, pues iba a México a una reunión importante. Y fue con los brillos y sin raya en el centro del pantalón de traje. Bueno, te lo quité. ¿Implantaste una moda? De
Digo, le he quitado la raya del centro de la lavandería, que estaba en medio de la raya. Y dice que le has quitado la raya, me decía los Manolos. Mi padre se fue a la reunión con el pantalón puesto así. Gloria bendita, eso es amor de padre. Ay, Dios mío, lo que le debió costarte a ti. Venga, ya está, mamá, otra llamada. Dime, un momento. Dime, Lile, dime. Claro, que eso es lo que nos pasa a los papás, que queremos mucho a sus hijas. Lili, muchas... Lili, te queremos, eres una sabia. Gracias, Lili. Lili, te esperamos en el... Espera. Te esperamos el próximo viernes con otra anécdota de la Andrea. Anécdota. Bueno, bien hechas también, ¿eh? Que seguro que ha hecho muchas. Gracias, Tony, menos mal. Digo, ay, madre, siempre me dices lo malo y nunca lo bueno. ¿Ves tú? Pues... quiero. Un beso y un abrazo a la Lili. Guapa, un beso. Alabio. A Martirio, mira. Sí, la Rocío. Vete. Chulo. Mi madre, qué bonita es. Qué bonita es. Rubén. ¡Wow! Leire. Hoy es el weekend. Lugar con la cacique limón, chicos. Leire. Malibu con piña. Agua bichí. Bichí catalán. Es muy pronto, Andrea. Perdona, que la Encarni se ha traído las gafas de sol y todo. Sí, ella ya va de famosa. Soy famosa. 93588-1154. Tenemos otra llamada ya. Una otra trucada sería. Ay, ¿cuánto? ¿Ocho? En el... hola, buen día, buenos días. Buenos días. ¿Quién eres? Hola, Capricornio. Dime, ¿en qué hora naciste? Esto siempre lo he querido hacer. A las 3 y cuarto. Capricornio. Capricornio, a las 3 y cuarto. ¿Cuál es tu pregunta, Capricornio, a las 3 y cuarto? Pues nada, se lo pongo al teléfono. Enrique, hola. Hola. Capricornio. Capricornio, que no tienes nombre. Ah, pero vale. Con el nombre ya te echa directamente. ¿Cómo va? Oh, pues no, porque era más despistado. Bueno, dile, Capricornio, Enrique. Vale, pues. Sí. Resetea, apaga y enciende, listo. Que no te circula. Sí. Sí, que no te circula bien el ruido de la impresora. O no te circula bien el riego. Pero yo, ¿por qué te puedo ayudar en eso? No te entiendo. Sí. Pero vende ropa, ¿eh? No es informático. Sí. Sí, Enric, tú le puedes ayudar con la impresora a Capricornio de las 3 y cuarto. 3 y 14. Perdón. Sí, te puedo ayudar, pero es que me suena un poco la voz. Capricornio. A ver si el jefe vas a ser tú. Sí. No será. No, de moda de alguna de tus tiendas. No. Para nada. No. Oye, pues cambia el rollo. Sí, cambia el rollo, Capricornio. Pues... Ahora voy a verte. Preguntando al Enrique. El Enrique lo veo tan puesto en esto de cambiar las impresoras. Sí, soy ya... Bueno, luego hablamos. Capricornio. Deja tu llamada. O sea, te cogerán los datos y te llamarán. ¿Qué? No molestes más, ¿eh? Ah, bueno. Te queremos, gracias. Capricornio. Eso sí que no, gracias, escucharlo. Capricornio. Te quiero. Oye, ¿algo más que decir? No, nada más que decir... ¿Esta chica es tonta? A ver... ¿Mira, esta ya eres tú? Esto me está sonando, ¿eh? A mí no sé. ¿Qué? A ver, dime qué producto estrella. Sí, ¿eh? ¿No sería una que sale en un vídeo el Enric colgando en una burra? No lo he visto todavía. No, sale una chica que es Capricornio, creo. Una chica rubia, ¿no? Rubia, Capricornio, ¿no? ¿Cómo? ¿No te suena? No me suena de nada, no debe ser. Bueno, un producto estrella sacas esta tarde. Pues que miren las redes de Enrique Escudé y se informen, venga. Pero es outlet, debe ser outlet esto, ¿no? Sí.
Vale. ¿Y, perfecto. ¿Y en qué calle está? Oye, publicidad, ¿no? Ya. Esto no se... Perfecto. Ah, vale. Entonces, ¿por allá tienes tú una tienda o no? Sí, muy cerquita. Por allá cerquita. Muy cerquita. Muy bien. Vale, bueno, pues nada, no decimos tu nombre, ¿eh? Para que tu jefe no te, no te descubra. Exacto. Capricornio, buen fin de semana. Gracias te por quiero, llamar. Capricornio. Gracias por tu... Gracias. I love you. Déu. Ai, mare meva. Ja ho sabeu, ja ho sabeu. 93588 1154 93588 1154. Toni, ¿te puedo hacer una pregunta? Oye, ah, házmela. Ahora no sé por qué, no sé por qué me viene a la cabeza. ¿Alguna vez has tenido vergüenza ajena? Suposo que sí, ara, però si me'n dius quan, hauria de pensar, eh? Però tu tienes alma, somos gente con alma, sí. Tiene que salirte lo que te, primero que te venga, digo, madre mía, no, pero... una vez que estamos... Hay cosas que no se pueden contar. No, explica no, tú, pues... explica tú, por ejemplo. No, yo hablo mucho. Yo sí, yo tengo una vergüenza ajena de que... Ah, yo sí, yo tengo una costumbre con mi padre. Yo siempre que veo a mi padre, le toco el culo. Pues, ¿qué pasó? Que me equivoqué. Aquí, bueno, en Rubí. Y fui para él y le hice rasca, y no era mi padre. Resulta que se quedó el hombre de como diciendo, ¿qué has hecho? Y yo, ay, perdón. A ver, disimula, tenías una avispa. Pero tenía... es que por la calle. Por la calle. Pero ¿dónde tenías a tu padre? No, mi padre, que me pensaba que era mi padre. Te confundiste de me persona. Me confundí de persona. Uy, ¿y no te sirvió para ligar? No, hombre, perdona si lo no, hombre, con su padre. Bueno, oye, el amor no tiene edad. No. Bueno, para mí sí, ¿eh? Tú, Enric, pero me da... Es que claro, como lo dicen al Tony, y está muy hermético. No, es que no me viene si me... Seguro. La vergüenza mía la está pasando algunos viernes por la mañana. Eres tú la que te está poniendo roja, ¿eh? Está roja. Porque tengo un calor en esta radio. Fíjate. ¡Oh! ¡Calor! Venga. Sí, hace calor. ¡Vamos! Bueno, o sea, ¿este fin de semana discoteca o no vais de discoteca? Madre mía, no, con ya este lo... musicón ya... me voy ya mañana. Yo me voy a mi camping. ¡Ay, qué pesada con a mi camping. ¿Qué os iba a decir también? Para Pilarica, para el puente, ¿hacéis alguna cosa o no hacéis nada este puente? ¿Os quedáis aquí? Yo nos quedamos, sí. Es que trabajo el lunes y el sábado. Yo también. Sí, nos quedamos. Nos tengo quedamos. Que barrer. Yo no. Yo me voy a mi camping. Yo quiero lo que hay. Tú a hacer facturas y yo allí a vivir. Oye, ¿qué hacéis en el puente? Llamadnos. ¿Qué haces en el puente? Otra, sí, si nos queréis contar vuestro plan para iros también, por ejemplo, a eso, al puente de la Pilarica, que es lo que vais a hacer, 93588-811-54. Que por cierto, el domingo es el día de la salud mental. Sí, ay, sí. Y lo digo porque arrastramos. Ya. Porque está mirando a mí, Tony. Se ha acordado. Y no me pondría yo también aquí reflejado también con claro, todo claro. Lo de la con todo lo que hemos pasado aquí, quién más o quién menos está tocado un poco, que han aumentado los suicidios en adolescentes, dijeron ayer. Dilo al micro. Ay, perdón. Que han aumentado los suicidios en adolescentes desde la pandemia, pero exponencial, dijeron ayer un 62%. Sí. Pero yo creo que también tiene que ver mucho que con las redes sociales. Yo creo que el apagón también fue por el tema también judicial que estaban haciendo el lunes por la tarde. Con lo del Facebook, la trabajadora de Facebook. Incentivando la violencia. Sí. Y además generando inseguridad, la autoestima en Instagram a toda la juventud. Porque además es que, fíjate, todo lo, el no vale todo para hacer una foto, un selfie, un vídeo. Que están haciendo unas locuras que da mucho miedo. Por eso te digo que nuestra infancia no es la de ahora. Porque yo con 16 son niños, no son de super pro, son niños. Y se consideran adultos con la experiencia de un infantil, y eso es un peligro. Porque además como te creen con el derecho de todo, y no es una crítica, pero es verdad. No. Es verdad que abres Instagram y yo a mí lo primero que me sale son modelos, son... Niñas de 20 años operadas de los labios. Hombres, de la... mujeres que son como modelos. Y claro, si los escoges como modelos o los que están en una vida súper feliz, ¿no? O sea, en teoría, mentira, ¿no? Sí. Y te dices, vaya una vida que tengo yo, me hace gracia, ¿no? Porque estos están en el paraíso, no sé qué, no sé cuánto, y yo estoy a las 6 de la mañana, a las 6 y media, a las 7, la gente que se tiene que... ¿No? Y esos modelos también de cuerpo, y que si la gente, si los jóvenes tienen que coger como a seguir estas personas. Pero eso es un poco falta de autoestima, porque depende de la página que te metas, a veces te da una lección
de vida, ¿sabes? Hay gente que lo está pasando muy mal, hablando de esto, de la salud mental, que yo me toca de cerca porque tengo un familiar que, bueno, que no está bien, y está todo dejado de la mano de Dios. Psicólogos, psiquiatras, es como, bueno, una persona con una enfermedad mental, con una patología fuerte, bueno, hasta que no se suicide o algo, o haga algo a alguien o se haga algo a él mismo, no hacen caso. Se debe invertir en psicología y aparte no. Esa no, porque no pueden darte todo lo que necesitan. Pero lo que es necesario es que sea preventiva, en el sentido de que... que no llega más, claro. No, sí, que claro. No llega más y que todos nosotros en la vida bastantes problemas tenemos para poder encontrar a alguien que sea, en cierta forma, mucho más inteligente que nosotros, que nos pueda mostrar las cartas para arriba, que nos pueda decir... Enric, o nuestro DJ, ahora mismo, por lo que sea, viene un apocalipsis now, y no hay redes sociales. ¿Tú serías feliz? ¿Tú? Yo muy feliz. Vale, yo también. La generación nueva, pero estamos diciendo, y mira, el Enric está ahí ahora mismo en varios Instagram. Pero ¿sabes qué pasa? Que él ha sido comunicador en la televisión también sin haber Instagram antes. Quiero decir, que él ya ha vivido la experiencia, pero ellos han nacido con ello y hay que inculcar un poquito desde la educación, desde el principio, a que es un complemento, pero no es una obligación el tener que estar explicando continuamente, demostrar que yo estoy más guapa o demostrar que yo estoy más fuerte, o que tengo un Rolex con 15 años o que tengo un Ferrari con 23. ¿Estamos tontos o qué? Y luego no sabes ni quién es el ministro de Cultura o no tienes ni la educación de poder ayudar al prójimo. Claro. Entonces los valores... empiezan desde la base de la educación, pero se está teniendo más en cuenta de lo que dice a Pepito López en las redes que lo que pueda tener tu abuela en la cabeza o el problema que tenga un familiar o lo que opine un hermano tuyo sobre ti. Es que os voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, en las redes sociales las estoy utilizando. Es decir, yo, por ejemplo, he sabido sacar de ellas el provecho. Es decir, yo gracias a estas cosas... hago publicidad gratuita de mi negocio. Igual que yo. Pero el día que llego a mi casa, el fin de semana, o cuando necesito desconectar... Hace TikToks. ¿Sabes? Ah, ¿no? Pero, o, por ejemplo, también las utilizo de terapia psicológica. A mí me va muy bien hacer un TikTok. Bueno, de repente, cuando necesito tal, hago TikTok, o a veces hago vídeos y hablo de cosas que necesito tal, en lugar de ir a un psicólogo. Claro, o sea, yo estoy utilizo. De acuerdo contigo en eso, yo Enric. Las utilizo. A mí me sirvió para eso. ¿Sabes? No condicionan mi vida. Que claro. Es una herramienta de complementaria, no... algo necesario y obligatorio que te da la vida, porque la caída del lunes... Claro, quieres decir que es una vía de escape, ¿no? Sí. El día que me dejo, el día que el móvil no lo... El día que no puedo colgar algo, no me siento desnudo. Mal, claro. No pasa nada. Y eso, ahí es donde veo que no estoy enfermo. Claro. Que no dependo de ellas. Que realmente estaba en paz, pero yo sabía que el martes iba a haber ahí data. Pero estuve súper tranquila, hice cosas en la tienda que no solía hacer siempre, el hablar con el cliente, o colocar, o poner... No me es un problema. Es más, muchas veces... me resulta un trabajo tener que colgar. Muchas veces digo, uff, qué rollo, hoy no he colgado nada. Y sé que tengo que hacerlo porque eso luego me repercute en más ventas o en más cosas. Por esa herramienta social ahora. Bueno, si no, lo puede hacer la Capricornio. A ver si cambia el rollo, a ver si cambia el rollo. A ver si nos lo cuenta mañana. Sí. Nada, que nos queda, ¿qué? ¿Un minutito nos queda? Nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. Sí, un minutito nos queda. Bueno, todo que decir que hay una juventud estupenda, gracias a Dios la mayoría, pero que se destaca mucho esa carencia desde un principio y hasta con esto. ¿Y un bizcocho? No, y un cantecito, Tony. No, dale. Toma, acabamos contigo, buena pilarita. Venga. Nada mejor que conversar cuando la vida nos vuelve a juntar. Todo cambió a mi alrededor. Desde el mismo instante que sentí vuestra voz, me emociono al volveros a ver. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Venga, mi hermano! Y aún preguntas, ¿quién dejó a quién? ¡Venga! ¡Vamos no todos! ¡No fui yo! ¡Vamos, Rubí! ¡Toca por volver a saber de ti! Loca por tener. ¡Vamos, Andrea! ¡Ganas de volver! El viernes que viene a las 11:30. ¡Rubí! Yeah. Passeu molt bon pont, els que tingueu pont. Nosaltres ens escoltem el dimecres a partir de les 8 del matí amb la Lídia Martín i després a partir de les 10 amb més entrevistes i més seccions de Rubí al dia. Una abraçada enorme! Adéu, gràcies! Adéu!
¡Ey! ¡Pam! 12 en punto. Oye, nos vamos a poner profundos, había un momento, pero bueno, me está bien. ¡Vamos a poner profundos! ¡Oye!